Bienvenidos amigos de Latinoamérica, soy Gato Barberi y este es un nuevo programa de Motomax por el Garage TV. En nuestro programa de hoy estaremos con la tercera fecha del Campeonato del Mundo, corrida este fin de semana pasado en Beto Carrero, Brasil. Visitaremos a los amigos de Expo Únicamente Motos con toda la previa de lo que será en mayo esta gran reunión motociclística. Por último estaremos en la fábrica Beta presentando un nuevo modelo de la marca. Así arrancamos el programa de esta semana con la presentación de AMB Seguros. Seguinos en Twitter en @gatomotos y ganarás importantes premios. Tercera fecha del Campeonato del Mundo de Motocross que llegaba a Beto Carrero, Brasil. Este circuito que albergará al Motocross de las Naciones 2017. Comenzaban las acciones con la vuelta de José Butrón, quien había alargado en punta pero era superado por Arnaud Tonus. Aquí teníamos una buena lucha del piloto Husqvarna oficial, el ruso Tonkov. Ahí lo vemos a Tonus transitar muy bien esta pista muy técnica que presentó la organización. Ferrandis desde atrás, Tixier que iba a parar al piso, este era Lupino con problemas deteniéndose en la zona de pits o de boxes. La lucha de Ferrandis con Coldenhoff. Aquí estamos por la cuarta posición, el español José Butrón, que se equivoca y se cae al piso cuando lideraba y rápidamente era superado por Tonkov, que tampoco duraba mucho más. En la vuelta siguiente, el piso se empezaba a poner patinoso y aquí Arnaud Tonus se llevaba su primera victoria en una manga mundialista. Nos vamos al MXGP, donde entre las novedades estaba el regreso de Tyler Ratray después de su lesión. Una caída en la primera curva, quien largaba en punta era Gauthier Paulin, que era superado por Jeremy Van Horevic con la Yamaha número 89. El francés iba a parar al piso una vuelta más tarde. Ahí pasa el español Campano y se retrasaba hasta la 14ª posición. Mientras tanto, Tony Cairoli comenzaba a atacar. Ahí lo teníamos a Clemente Salt superando al australiano Todd Waters con la Husqvarna oficial. Muy buena batalla. El australiano que se defendía ahora del alemán Max Nagel. Y aquí era el momento donde Tony Cairoli superaba a Jeremy Van Horevic. Iba a tomar el dominio. Mientras tanto, esta es la lucha entre los compañeros de equipos de Honda. Bobrishev con Max Nagel, que iba por el lado de afuera. Comenzaba a llover en Beto Carrero, pero esto no detenía a Tony Cairoli, que se llevaba al triunfo en la primera batería. Vamos con la segunda manga de la MX2, caía el partidor y veíamos que iba a picar en punta cuando teníamos una caída masiva en la primera curva. Como decíamos, nuevamente duelo al frente entre la Kawasaki de Dylan Ferrandis, que se equivocaba, iba a parar al piso, venía luchando ahí con Coldenhoff, que lo esquivaba sin problemas. Aprovechaba para tomar la punta uno de los privados. Mientras tanto, Lupino nuevamente se caía. La vuelta del italiano bastante complicada. Esta es la batalla entre Alexander Tonkov y el inglés Max Anstey con la máquina número 99. Observen qué bonito block pass le aplican ese peralte. Ahí van a parar al piso varios pilotos. El barro que complicaba a todos y era Glenn Coldenhoff, quien sobrevivía a cualquier problema para llevarse esta segunda batería. Primer triunfo del año para Glenn Coldenhoff, pero la general quedaba en manos del suizo Arnaud Tonus, que ganaba su primer gran premio. Y también de esta forma queda puntero del campeonato. Va a quedar en la historia como el primer suizo en poder ganar en un mundial de motocross. Y ahora se va a la próxima fecha a Italia con
la placa roja que lo pone como líder del campeonato. Recordemos la gran ausencia de Jeffrey Herlings en este gran premio, lesionado en uno de sus hombros, así que sus rivales aprovechan para sumar puntos antes de la vuelta del campeón defensor. La coronación en el podio, la alegría de Arnaud Tonus, que nos dice, bueno, fue un día magnífico, disfruté de mi manejo, realmente me voy feliz de aquí, de Brasil, agradezco a todo mi equipo y a mi familia por todo el apoyo para llegar a conseguir este magnífico objetivo de mi primera victoria. Así escuchábamos al suizo, nos vamos a la segunda carrera de la MXGP. Iba a largar nuevamente en punta Gauthier Paulin, el francés, con la Kawasaki Monster Energy oficial número 21. Fíjense, ahí también el australiano Todd Waters. Este es Clemente Sal, que viene peleando con Tony Cairoli, que había tenido problemas en la clasificatoria del día sábado, con una caída bastante tonta, pero que lo retrasó a la quinta posición. Casi se tocan De Sal y Cairoli, y finalmente el 7 veces campeón del mundo logra superar al belga del equipo Suzuki oficial. Aquí llegaba Cairoli para poner la presión sobre el líder Gauthier Paulin, a quien superaba la línea de meta en la sexta vuelta de esta segunda manga o batería. Jeremy van Horevic iba a quedar en el cuarto lugar, haciendo un gran papel. Mientras tanto, Tony se iba a los 50 puntos ideales de este gran premio. Y ahí está, festejando. Triunfo de Cairoli, seguido de Clemente Sal. Completa el podio Jeremy van Horevic, repitiendo el mismo podio de hace dos semanas atrás en Tailandia. Mientras tanto, Cairoli ya saca una ventaja de 30 puntos. Esta es su victoria número 65 en los mundiales y la número 41 dentro de MXGP. La felicidad del gran Tony Cairoli, que recibe del doctor Wolfgang Sberg la placa roja como líder del campeonato, y ahora van camino a su tierra en Trento. Nos dice Tony, bueno, me gusta mucho esta pista, es bien técnica, pude hacer una diferencia, manejé muy bien en la segunda manga, pero me volví a torcer en mi tobillo cuando superé a Gauthier Paulin, así que las últimas vueltas tuve un poquito de dolor. Igualmente estoy muy contento y bueno, nos vemos en la próxima. De esta forma vivimos la tercera fecha del Campeonato del Mundo de Motocross. Nos vemos en Italia con la cuarta ronda.